público. Yo digo que mejor nos quedamos a acampar acá. ¿Y cuánto nos falta? 34 minutos. Estamos yendo en busca del shelter. Ya llegamos a Skagen y vamos a hacer noche acá para mañana ir a recorrer el pueblo. Pero no había shelter cerca, así que estamos caminando una hora para encontrarlo. Así que estamos en esa. Bueno, llegamos. Tenemos compañía. ¿Estás contenta con tu carpa? Es una carpa prestada de unos chicos desconocidos. Por ahí también este video, gracias por la carpa. Igual teníamos el shelter, pero teníamos miedo de cagarnos mucho de frío. No, y además como no los pudimos reservar, por ahí llegábamos y estaban todos ocupados y... No te hagan falta nada, absolutamente nada. Mal de vacaciones, mis felicitaciones. Me sale el nombre de esto. Tundra. No. Turba. Turba. Me vas a acordar de tu tía Mary. Sí. Cuando chicos y vamos a saltar a la turba del aserradero. Bueno, ahora sí, estamos en... Hombre, tengo la gorra con el orto. Estamos en Skagen, ya son como las 11 de la mañana y tenemos como 2 horas de caminata hasta... Donde se cruzan los mares. Donde choca el mar Báltico con el mar del norte y supuestamente se pueden ver las olas chocar. Pero bueno, como para venir al shelter caminamos una hora desde el pueblo. Donde se choca el mar está a una hora después del pueblo. Así que tenemos como 2 horas de caminata, pero bueno, claro. Vamos a ver cómo nos va. Pero supuestamente vamos a pasar por el pueblo que es muy lindo, pues son todas casas amarillas o naranjas. Amarillas. Amarillas, así que vamos a ver qué onda. Yo estoy muy dormida. Ahora quedamos solos, pero tuvimos visitas a la noche. Había una pareja cuando llegamos de un... Españoles viviendo en Alemania. En Alemania. Que vinieron en bici. Y después llegaron unos de Egipto, que eran como 4, que ranchearon ahí en el shelter. Así que nosotros teníamos la carpa, estamos al lado, así que pudieron dormir igual. Pero nada, cuando nos levantamos estábamos solos, así que pudimos desayunar y levantar todo tranquilo. Bueno, vamos a caminar ahora. Y a la casa. ¿Estás lista para ir? Una horita más. Pero no. Bueno, una parada necesaria. Técnica. No llegamos mal, los mal.
pantalones. Minutos de llegar al cruce de los mares caminando, pero pasamos por todo el pueblo amarillo Y son así las casitas. Just like I am dreaming, walking around in this love place. I wanna stay in this field. I'm torn out in love. Bueno, acá estamos en lo más al norte que se puede estar de Dinamarca. Está ahí, donde seguramente ya vieron que nos mojamos las patas. Llegamos después de caminar muchísimo. La verdad que tenemos que buscar porque seguramente hay otra forma de llegar acá desde la ciudad, porque caminamos mucho. Extrañamos mucho nuestras bicicletas, pero bueno, traerlas era un bardo. Pero bueno, llegamos. Esto es muy loco y de lejos se ve más lo que implica, porque en realidad son como dos mares, como si fuera un cuadrado. Claro, con dos direcciones distintas. Sí. Tenés como un mar de un lado y otro que lo corta. Espero les haya gustado el video, creo que no vamos a fumar más. Ya la batería está pidiendo pista, a lo sumo verán algo de nuestra vuelta a Aarhus que tenemos ahora, vamos a pegar todo de un tirón para volver. Serán como 4 horas de viaje, pero bueno, ya logramos llegar hasta acá, que era lo que queríamos. Bueno, nos vemos, chao.